Por educación se ha asociado sexo a reproducción. Pero hay otra dimensión fundamental que no debemos olvidar. Y es que el sexo puede durar toda nuestra vida. Y además no tiene por qué ser compartido. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Porque el sexo tiene que ver con las sensaciones y no dejamos de sentir nunca. ¿Pero qué nos ha enseñado la sociedad? Que hacer algo para uno mismo no tiene sentido porque hay que ser productivo. ¡Mamá! ¡Mamá, te olvides de Sam! ¿Seguro que vos no te olvidaste ninguna maleta? No, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, ningún problema. Aquí tengo... Papá, me alegro de tenerte aquí. Me alegro que estés aquí. Sí, señor. Me alegro. Sí, ya me lo dijiste. Sí. ¡Apártese! Señora, no me empuje, ¿eh? ¡Grosero! ¿Pero no ve que tengo tercera edad? ¡Qué maleducado! Mucha gente cuando se jubila no sabe ocuparse de sí misma. Y entonces se pasa la vida yendo al médico, ocupándose de los nietos como si fueran sus hijos. ¡A ver si mira por dónde va, gamberro! ¡Tiene cuidado, chico! Tenemos que redescubrir las sensaciones. La sexualidad es un lenguaje. Por eso comunicamos mejor con unas personas que con otras. Pero lo primero es empezar por uno mismo. Porque la seducción responde a lo que puedes transmitir a través de tu cuerpo, no a la belleza. ¿Y quién o qué nos impide disfrutar del placer del sexo? Si además ni siquiera hay que pagar impuestos. E incluso es salud. Si el sexo es salud, ¿qué dificultad podemos tener para practicarlo? Ninguno. Pues la salud. ¿Sí? ¿Qué problemas de salud tienes tú, Carlos? ¿Yo? Ninguno. ¿Y tomas pastillas para algo? Para el corazón, para el riñón y para la próstata. ¿Y tienes erecciones? Claro. Con la televisión. Con la televisión. ¿Por qué dices que la salud nos impide practicarlo? Por los demás. A ver, a lo que quería llegar es que la medicación no tiene por qué interferir en la respuesta sexual. Lo que sí tenemos que hacer es mirarnos y aceptarnos. Es como asumir normas de convivencia con nosotros mismos. Si aceptamos que somos mayores, sabemos hasta dónde llegar. Y no tener erecciones una o más veces no quiere decir nada. Puede ser estrés, ahora que estáis jubilados, o miedo al fracaso. Claro, porque la sexualidad se compone de muchas cosas, no es solo la erección y el coito, son varios elementos. A ver, como una ensalada, un elemento básico para una ensalada sería... ¿El tomate? Sí, pero hay ensaladas que no llevan tomate. Y están igual de ricas. Con cebolla y con almidón. Otro problema para la erección puede ser el aburrimiento. Y es que las mujeres a veces somos un poco pasivas. Sí, esto a mí también. Pero es normal, es normal. A ver si va a ser eso lo que me pasa. Mi madre, que me ha dicho que soy frígida. Y nada, que no quiere volver a verme. Frígida yo. Eso, eso. Y no me dejaba ni reír. Yo era muy alegre y mi madre me decía, no te rías tanto que van a pensar que... Hola, ya estamos aquí. Pasa, papá, pasa. Sí. Bueno, no nos recibáis todos a la vez. Bienvenido, Julián. ¿Qué tal el viaje? Largo, largo. Uy, cómo crecen los chicos acá. El pequeño es él. Ah. Voy a hacer un poco de café. Mate, por favor. Sí, claro, mate. Bueno, aprovecho y te muestro la casa, ¿querés? Sí. Bueno, el salón que estás viendo, ahí está la cocina. Ajá. Vení, vení. Esta es nuestra habitación. Ajá. Acá está el baño, mirá. Y esta es vuestra habitación. ¿Qué te parece? Pero no me dijiste que te habías mudado a un piso más grande. ¿Qué más grande, papá? Tenemos el cuartito de la plancha y... Pero acá no hay cuarto para invitados. Kim, ¿por qué no ayudas al abuelo con sus cosas? Kim. Ah.
¿Qué es tu novia? Es una modelo internautica. ¿La conoces? La he diseñado yo. Ahora vamos a pensar en un prototipo de hombre sexual de 70 años. ¿Eh? ¿Hay que escribirlo? No, no es necesario. Mejor, porque no hay lápices. Ronaldo, ¿un prototipo no es un coche? ¿Famoso mujer? No es necesario que sea famoso. Pues ahora sí que me has colocado. Quiero decir que penséis en alguien con quien os gustaría practicar el sexo. Sin Connery. ¿Y ese quién es? ¿De los puentes de Madison? Ay, por Dios. ¿Qué puentes? Harry el sucio, hombre. ¿Y una mujer? Sofía Loren. Sara Montiel. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y todas nos queríamos parecer a Sara Montiel? Pues ahora ya nos parecemos. Raquel Well. Margaret Thatcher. Uy, me fascinan las mujeres con poder. Exacto. ¿Pepe? Ahora no se me ocurre así ninguna de punto, ¿no? Eso es fantástico, me encanta. Sí, sí, ya nos vamos. Bueno, un momento. Atención, al salir de clase quiero que paséis 20 minutos haciendo algo que os guste. ¿Pero cómo qué? Bueno, como desde comer un bombón a sentarse a leer una revista. Lo que os apetezca. Y el que no sepa qué le gusta, pues... Te lo busqué. Venga. Hay cosas que yo no las sabía. Nos vemos el miércoles. ¡Eh! El preservativo. Hasta el miércoles. Yo creo que debes relajarte. Tienes razón. Pero es que se me comen los nervios pensando que mi hija puede entrar en cualquier momento. Pero por Dios, Herminia. Dile que coja un piso y si no le gusta vivir sola, pues que lo comparta, como hacen los jóvenes. Sí, es que ella ya no es tan joven. ¿Es culpa tuya? Dile que tienes novio y que necesitas tu espacio. ¿Cómo le voy a decir eso? Si ella nunca ha salido con nadie. Ay, con lo que me gustaban a mí los hombres con carne y músculos. Herminia, que te pierdes. Métete en la cabeza que a tu edad lo único que puedes aspirar es... Mira, mi edad, como si no fuera la tuya. Sí, el sexo virtual es mucho mejor. Lo practicas con quien quieras y cuando quieras y además es más seguro. Hola, ahora no te puedo atender, pero deja tu mensaje y te llamo lo antes posible. Hola. ¿Cómo me ves? Hola. ¿Cómo me ves? Manco. Pero, ¿qué tal? Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Arreglarte los trajes de tu padre. Total, él ya no los necesita. Yo es que no me veo trabajando en un banco, mamá. Te va a ir muy bien. Ya lo verás. Y si te contratan, puedes salir del agujero. Estar bien, ¿no? En estas etapas. Pero bueno, ahí también sufre. Javier Moreno, el hombre que está pasando mejor la montaña por parte de la Andalucía. Yo me voy. ¿No te vas a quedar a comer? No, que tengo que ir a recoger la moto. Oye, acuérdate que te tienes que acordar del miércoles 20, ¿eh? Que sí, mamá, que ya me lo ha dicho un montón de veces. Hasta luego. ¡Oh, papá, al teléfono! Que le voy a dar... ¡Voy! ¿Lo cojo? ¡No! ¡No! ¿Qué? Pues no me gusta que juegue con el móvil. Si me llama alguien, ¿qué le digo? ¿Que no lo puedo coger? Porque el niño lo está chupando. No, es que tú estás nervioso y lo pagas con los niños. ¿Nervioso yo? Aquí lo que hay que hacer es establecer otras normas de convivencia. Y la primera va a ser que nadie me toque el teléfono. Ya no puedo más. Me está llamando. Me manda señales, me cambia las cosas de sitio. Yo intento no responder, pero es muy difícil hacerse la sorda. Menos mal que tú lo estás. Prométeme que no me dejarás morir de cualquier manera. Mujer, deja ya de pensar en eso. Mira, lo que tienes que hacer es decirle que te deje vivir tranquila. Ya verás cómo todo se arregla. Pero si es que mírale, frío hasta para morir.
Ay. Mira su expresión, esa boca entreabierta. Ay, pobre Paco, que en paz descanse. Vivir en la memoria y de esa manera. Yo no dejaré que nadie me encuentre así. Y es que tú también podías haberle puesto la foto. Era la más reciente. No, mira, oye, anda, acompáñame a poner estas flores a Pepe, ¿eh? Vamos. ¿Sabes lo que tenéis que hacer? Irte de viaje. Sí, al otro mundo. No, conmigo. A Santander. ¿A Santander? Pero si está todo el día lloviendo, lo han dicho por la tele. Camarero. Oiga. Camarero. Un momento, por favor. Le pone otro trozo de tarta, de chocolate. Disculpe, pero esta mesa está ocupada. Sí, pero puede sentarse. Vaya. Gracias. No hay por qué. Mozo, un café, por favor. Deje de mirarme a escondida. Si me reconoce perfectamente. No sé de qué me está hablando. No lo he visto en mi vida. Soy el único tipo de hombre al que pueda aspirar. Ay. Pero no me siento ofendido, porque no es verdad. Usted puede aspirar a cualquier tipo de hombre. Gracias. Odio esas jovencitas que comen poco para cuidarse. Todo light, descafeinado, sin azúcar. Mejor sería que no comieran. Ay, sí. Como mi hija. ¿Usted tiene una hija light? Bueno. Yo tengo un hijo integral. ¿Por qué no se come otro pedazo de torta? Es que ya he terminado mis deberes. ¿Deberes? Dedicar 20 minutos a hacer algo que te guste. Bueno, no crea que me como yo así sin más tres trozos de tarta, ¿no? Me gustan esas clases suyas. ¿De qué son exactamente? Pues de gimnasia, sí. Me apunté porque tengo un poco de sobrepeso. Yo la veo muy bien así. Ya. Es usted un poco corto de vista, ¿no? En absoluto. Evita y yo tenemos la misma edad. Eso es todo. Venga, chaval, a ver si contestas alguna. ¡Que te calles! Pero, tío, ¿qué te pasa? Estás muy estresado, eso es todo. Voy a dejar a Rosa. No lo dirás en serio. Quiero empezar una nueva vida. Yo no pienso estar al final de la vida de nadie, y menos de la mía. Con Bea me siento bien. Y después de tantos años, quizá este sea un momento para empezar juntos una nueva etapa, ¿no? Eres un cretino. Dejar a Rosa sola ahora. Si Rosa nunca está sola. Que esté o no yo en casa, da lo mismo. Tampoco tú le dedicas mucho tiempo. Yo me he pasado la vida trabajando para sacar adelante a mi familia. ¿Te parece poco? ¿Cuánto hace que no la llevas a cenar fuera? ¿Mm? Vamos, no te precipites. Tómate un tiempo para pensarlo. ¿Eh? Ay, Nina, por Dios, qué susto me has dado. ¿A que no sabes a quién tienes delante? Sabes que odio las sorpresas. Me gusta saber que te vas a tal hora y que regresas a tal otra. Perdóname. No, perdona, no. Prométeme que no me lo volverás a hacer. Te lo prometo, pero escúchame. Yo, nueva intérprete, canal 27. ¿Pero la escuela de sordos? Se acabó.
¿Te das cuenta de lo que significa eso? El mundo, la actualidad, el sonido, la comunicación. ¿La comunicación? Bueno, pues a ver si por fin conoces a alguien. Hay que ver, intérprete. Con lo mal que se te dieron siempre los idiomas. Y esto, sin embargo, pues... Pues sí, mamá. Hay cosas que no sabría decir con palabras. Pero ahora en la televisión habrá gente que hable, ¿no? Ay, ¿y esto? Me lo ha regalado un amigo. ¿Y tiene piso? Bueno, quiero decir si también es sordo. Quiero decir que si comunicas con él. Solo es un amigo, mamá. Pero si me acabas de decir que te ha regalado el colgante. No entiendes nada. ¡Sam! 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 Mamá, ¿dónde está Sam? Pero eso de las nubes, cuando me pongo el camisón, aparece un hueco a su lado como si me estuviera esperando. ¿Y eso desde cuándo ocurre, Rocío? Desde el mismo día que lo enterramos. Él ya me lo decía. Tú no te preocupes, Rocío, que yo sola no me voy a dejar. Bueno, Rocío, pero qué bonito todo eso que te estás contando. Eso, eso es... Pues mira, yo no lo veo tan claro como tú. Yo creo que lo hace para controlarme. Porque era un hombre tan celoso que lo que a mí me parece es que no quiere que nadie ocupe su lugar. Bueno, querida, tú no te preocupes. Ya veremos. Veremos lo que dicen las cartas. Bueno. ¿Cenado? Desde que voy a clase de memoria no me acuerdo de nada. Pero a veces ya se sabe. Hay que confiar. Para dejarlo en manos del destino. Es que me gustaría que cambiara de Rocío, ¿qué coño? Rosita. Pero bueno, ¿y este? Silvia, que está de guardia. ¿Y su padre? Ay, qué poco conoces a tus hijos. ¿Sabes lo que he pensado? Alquilar una casa rural grande y pasar todos juntos las vacaciones. Y luego dices que te cargan con todo. Tienes razón, pero ¿qué quieres que haga? Los acostumbran a dormir con ellos y luego pasa lo que pasa. El rey de la casa. ¿Dónde está el amor de mi vida? Es el más bonito. Venga, cierra los ojitos, chico. Venga, cierra los ojitos, que es muy tarde. La farsa ha terminado. Ajá, el telón. La farsa ha terminado. Bajad el telón. Los cuellos torcidos de estas mujeres tienen su origen en la cantidad de kilos de pelo. Oh, el mundo es de los que madrugan. Ah, ¿y qué, estás apurada? Sí, tengo que entregar esto antes de la 1. Ah, ¿te puedo ayudar? A ver, ¿qué
¿Qué dice? Los camellos torcidos de esta ¿Cómo los cabellos torcidos de estas mujeres? ¿Las mujeres? ¿En dónde? La China. ¿China? ¿Pero China dónde están los del cuello jirafa? No. ¿Te preparo un café? No, gracias. Odio desayunar solo. Vosotros podéis reír de todo lo que queráis, pero ella nos enseña cosas muy interesantes, ¿eh? Las piernas. ¿Qué tienen que ver las piernas? Nos enseña a mirarnos. Por ejemplo, vos te pones delante de un espejo y te mirás, ¿no? Y te decís, me gusto. Y eso, que te gustas, pero que te miras. ¡Uy, qué atractivo! Tira el boliche, tira el boliche. Ay, chicos, ¿vale ya, no? Vale, vale. Vale, tío. Señora, si tiene frío, le bajo el aire. ¿Eh? Que si tiene frío, que le bajo el aire. Ah, pues sí, hágame el favor. Sí. Aunque puestos a morir, mejor de una pulmonía que de otra cosa. Este en concreto tiene 200 metros cuadrados, soleado, una amplia terraza, muy pocos vecinos y una fantástica zona jardinada. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Un pisazo, ¿qué me va a parecer? ¿Para quién es? Para vos. ¿Para mí? Pero papá, esto va a costar una fortuna. Sí, pero si vos ganas mucha plata. Perdón, perdón. ¿Hola? ¿Alfredo? Sí. Alfredo, quiero que vengas a casa inmediatamente. Tu padre nos acaba de traer una sorpresita de Argentina. O sea que ven ya. ¿Son las vitaminas de tu nieto? ¿Qué quiere? ¿Crecer más? ¡Por fin! ¿Ves que acá no se puede vivir? Pero papá, ¿qué es esto? Algún día todo esto será tuyo. Pero estos son nuestros muebles. ¿Y la casa? Y la tuve que vender. ¿Saben lo que me costó traer todo esto hasta acá? ¿Viniste a quedarte, papá? Para que no digas que nunca te hago caso. No. Yo solo le dije, te vendría bien un cambio de aires. Lo sabía. ¿Pero qué quieres que hiciera, mujer? Ahora solo me tiene a mí. No, vale, sí, lo entiendo. Entiendo que tu padre no pueda vivir solo. Y entiendo que solo te tenga a ti. Pero no quiero que viva con nosotros. Tranquila, tranquila. Ya hablaré con él. ¿Y qué le vas a decir? Ya pensaré algo, ¿eh? No me digas ya pensaré en algo porque luego no le dices nada. Tu padre es un hombre mayor, Alfredo. Tienes que darle alternativas. No sé, puede alquilarse un piso y pagar a una chica fija. ¿No ha vendido su casa? Que sí, mujer. Mañana me ocupo. Quiero esos muebles fuera de casa ya. No puedo. No puedo.
Pepe, por favor, te estoy diciendo que no puedo. Tranquila, tranquila. Tranquila, no te pongas así, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Ya sé que últimamente trabajo mucho y que tenemos muy poco tiempo para vernos. ¿Pero qué quieres? ¿Que deje el trabajo? Te he llamado al concesionario. Entiendo. ¿Es eso? No, no es eso. No me digas que no es eso. Hasta ayer estábamos estupendamente bien. Voy, me jubilo y de repente ya no sientes nada por mí. Voy a dejar a mi mujer. Nunca entiendes nada. No, nunca entiendo nada. Pero yo creía que era eso lo que querías. ¿El qué? ¿Lavar tus calzoncillos y planchar tus camisas? ¿Tenerte en casa todo el día, prepararte la comida? No, no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría? ¿Sabes cuántas llamadas perdidas tengo tuyas? 12. Lo siento. No estoy preparada para esto. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? ¿Y vas a dejarme ahora? Cuando más te necesito. Tú no me necesitas. Tú quieres a alguien que te salve. Me estoy muriendo, doctor. Juanita, no te estás muriendo. No me engañe. Tengo olfato para la muerte. Por eso hubiese sido un buen médico. Con eso no basta. Al fin y al cabo, el trabajo de los médicos es que sus pacientes no se mueran. Sí, o que vivan mejor, ¿no? Pero para eso tienen que estar vivos. ¿Le he contado alguna vez cómo murió mi abuelo en la guerra? De un ataque al corazón. A él le hubiese gustado morir en una acción heroica, salvando a alguien. Murió en la cama de un ataque al corazón, como un cobarde frente al enemigo. ¿Por qué me mira así? Juanita, no sé qué va a hacer contigo. Necesito un cetrofin, 2 de calmalgín, un metodine y un ibuprofeno para los mareos, que estoy fatal. O sea, un poquito de todo, ¿no? Eso sí. Bueno, pues el ibuprofeno no va bien para los mareos. A mí me va muy bien. Ya. Cada vez que el cardiólogo me cambia la medicación, me pongo peor. Bueno, pues yo no te voy a cambiar nada, pero te voy a recetar esto para que estés un poco más tranquila, ¿de acuerdo? Con el calor que hace, no deberías cansarte mucho. Pero no dejes de hacer los paseos, ¿de acuerdo? Yo paseo todo lo que usted quiera, pero en autobús. Bien. Es más, le voy a decir una cosa. Yo al otro mundo me pienso ir en autobús. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Quiero yo a ti mucho, chiquitito mío. Hola, en estos momentos no estamos en casa, pero deja tu mensaje y te llamaremos lo antes posible. Thank you.
José, ¿me pones una limonada con un poquito de eso que tú ya sabes? Qué pesado. Pero era guapo, ¿eh? En serio. Todo un caballero. Aburrido. ¿Pero a ti qué te pasa? Nada. ¿No estás harta? ¿Harta de qué? De todo. Los hombres, venir aquí cada viernes. Pero si vengo por ti. Sí, claro. Siempre dices lo mismo, que venimos aquí por mí. Pero la que se pasa la noche bailando eres tú. Así que no me vengas con el cuento de que no quieres nada. Porque es internet por aquí, por allá. Al menos yo tengo una relación estable. Mientras que tú, tú eres una... Mejor no lo digo, ¿eh? Fin de la vida. Qué bonito, desayunando sin asearse. Menuda educación. 20 años que no escuchaba esto. Yo... No, bueno, quería que hablemos un par de cositas. Bueno, ya sé. Yo estuve pensando... Yo no quiero hacer una carga. No, papá, una carga no eres. No me interrumpa cuando estoy hablando. Estuve pensando... Bueno, vendí la casa, ¿no? Bueno, yo quiero compartir los gastos. Así que no se hable más. ¿Y qué pasa con el piso? ¿Pensaste qué vas a hacer? Papá, no sabes lo contento que estoy que estés aquí conmigo, ¿eh? Lo que pasa es que todos aquí, con el calor, que... Y los muebles, papá, porque los muebles... ¿Sabés lo que me costó restaurarlo, no? ¿Qué pasa con los muebles? No, nada, nada. ¿Compraste el periódico? No, no. Bueno, voy yo. Carlos, ¿qué hiciste el otro día con tus 20 minutos de placer? Me pasé toda la tarde leyendo un libro estupendo. ¿Sí? ¿Cuál? Uno que habla de la memoria. Pues yo me pasé toda la tarde pensando qué podía hacer y al final no hice nada. Menuda tontería. Si por lo menos hubieses hecho algo útil. Es la primera vez que en 30 años me siento y no hago nada. Eso está muy bien, Carmen. Sí, claro, hacer nada es hacer lo que quiere, ¿no? Perdón. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Estas son las clases de gimnasia? No. Estas son las de sexo. Ah. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Es usted? ¿Cómo se llama? Julián. Bienvenido, Julián. Estábamos hablando del placer. ¿Mm? Seguimos.
¿Cuál es para vosotros el mejor afrodisíaco? Aspirina con Coca-Cola. ¡Qué Coca-Cola! ¡Qué lindo! Un buen plato de maní. ¡Cebolla! ¿Cebolla? Mis padres tomaban cebolla. ¿Qué pasa? ¿Puedo? Sí, claro. Ver comer a una mujer con gusto. ¿Verdad? Porque te imaginas otras cosas. Ese es el mejor afrodisíaco. La imaginación. Vamos a hacer una cosa. En este papel, todos, ¿eh? Vais a escribir una fantasía erótica. Yo no tengo lápiz. ¿Ya está? ¿Ya tenemos de todo? No os preocupéis, ¿eh? Porque serán anónimas. ¿Vale? Hacer el amor con una mujer policía sobre una Harley Davidson. En blanco. ¿Quién ha sido? Este está escrito. Me veo con un montón de manos acariciándome por todas partes. Solo son manos, sí caras. ¡Qué bueno! ¿Muchas manos haciendo qué? Acariciándote suavemente. Otro en blanco. Es que las fantasías son un gran lubricante. ¿Debéis dar rienda suelta a vuestra imaginación? Te veo por aquí mucho miedo, ¿eh? Hasta la próxima semana. Y a pasarlo bien, que de eso se trata. Estupenda la clase, perfecta. Bien, gracias. Gracias por la clase. Os decís nada. Cuando las mujeres estimulan, ¿qué hacen? Pues se acarician los genitales, el clítoris. Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es el clítoris. Es como un garbanzo, como un garbancito. Ya. Juanita, es importante que hagas los deberes, ¿te acuerdas? Un deseo, 20 minutos de placer. Yo haré lo que me dé la gana. Eso está bien, sí. Gracias. Ay, bonita, Juanita. Herminia, espera, no corras. Herminia. Ah, ahí se le llamaba clase de gimnasia. ¿Cómo estoy, sexy? Por Dios, qué vergüenza. Vergüenza nuestra edad. La pena es haberme perdido las otras clases. ¿Tenés tiempo? Pues sí. Thank you.
Me quiero separar de mi marido. Ya. En la otra vida, digo. Ah, ya, ya, ya. Aquí está la póliza que contrató mi marido. Me gustaría anularla. Descuénteme la parte que le corresponde y a mí me hace una nueva. Pero, señora, su marido ya está muerto. Pues claro que está muerto. Por eso quiero separarme. Para no tenerlo encima ni debajo cuando me entierren. Ah, ya, ya, ya. Tiene mala cara, ¿no? Que no, hombre, que no está enfermo. El otro día un compañero en el hospital me dijo que papá había tenido problemas de erección. Pero que le habían hecho pruebas de todo y está bien, vamos. Son cosas suyas de mi envejecer. Le recomendaron clases de sexo para la tercera edad. ¿Pero qué dices? ¿Papá y mamá todavía hacen el amor? Ana, tú eres tonta. Joder, mamá. ¿No te puedes esperar un poquito? ¿A ti qué te gusta que te hagan? ¿Qué? Tu padre que tiene un amante. ¿Pero qué? ¿Qué dices, mamá? Es terrible, pero... pero la culpa es mía. ¿Qué culpa? Que me he relajado demasiado. Y a los hombres os gusta que os hagan esas cosas. ¿Pero qué cosas, mamá? ¿Qué me estás contando? ¿A ti te gusta que te aten? Mamá, ¿dónde estabas? He llamado a todos los hospitales, a la policía, incluso a los bomberos. Mamá, ¿dónde estabas? Pues estaba por ahí. ¿Por ahí? Ay, por favor. Mamá, intenta recordar. Piensa. Pues por ahí, pues hija, por ahí es por ahí. Ay, Dios mío, que ya no te puedo dejar sola ni un minuto siquiera. Es que no he estado sola. ¿Ah, no? No. Bueno, sí. Sí. Mamá, ¿sí o no? Vamos a centrarnos. ¿Has estado con Carmen? No.
Entonces, ¿has estado sola? Pues, he estado... buscando a Sam. Ay, mamá. No, eso no pasa. Eso no pasa. Eres un egoísta. Solo porque son muchas cosas. Desde luego que son muchas cosas. ¿Cuándo vas a hablar? ¿Quién le hice el caso? Yo no estoy hablando de ser su padre, sino de su pueblo. No les haga caso, abuela. Sí, yo ya me voy a ir y la habitación va a quedar libre. ¿Cómo que te vas? ¿Y quién se va a quedar a vivir con tus padres? Conmigo no cuentes, ¿eh? ¿Y a dónde vas? A Londres. Me voy con un amigo a abrir una pastelería española. Con huesos de santo, yemas de Santa Teresa, cabello de ángel. Sabes, como un Dunkin' Donuts, pero de reliquias españolas. A Londres. ¿Y dónde vas a vivir? Alquilaremos un piso. La verdad que me gustaría ayudarte. Pero no, no. No, 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 no. Los muebles no te los puedo regalar. Son para tus padres. Y algún día van a ser tuyos. No quiero los muebles para nada. ¿Cómo que no? Cuestan una fortuna. Júrame que no los vas a vender. Abuelo, que no me gusta, que son muy feos. ¿Cómo que tiene que ver que sean feos o lindos? Tienen historia. ¿Sabes las cosas que yo he vivido en ese sofá? ¿Tu primer polvo? ¿Qué polvo? Mi primera paja. Oh. Todos los días, a eso de las 12, aparecía en mi ventana. Era un adiós. Pechos grandes. A mí los pechos grandes me dan un poco de miedo. ¿Cómo que te dan miedo? Yo siempre quise tener una mujer con pechos grandes, donde poder poner la cabeza y hacer... ¿Y? ¿Qué tal? No me digas que no es perfecto. Una habitación aquí, con vistas al mar. Pero si el mar no se ve. Pero está ahí, papá. Está ahí. Es un lujo. Imagínate tú y yo juntos. Sí. Si los albañiles no... ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿No? Sí, sí, sí. Porque, papá, que una habitación aquí sería genial. Lo único que tendríamos que comprar la mitad de la azotea a los vecinos, pero no pondrán pegas, el dinero siempre viene bien. Yo preferiría que los muebles vivan con nosotros. Sí, sí, no, sí, los muebles, pero no solo para los muebles, porque los muebles sí, pero tu espacio, bueno, es que habíamos pensado que tu espacio tendría que ser un lugar. Alfredito, escúchame, los muebles aquí revueltos todos juntos, pero son delicados, ¿o no? ¿Te acordás de tu cajón secreto? En este momento no. No, pero no sabés lo que encontré adentro cuando hicimos la mudanza. Suelen perder la orientación y repentinamente olvidan dónde viven. Thank you.
Oui, non, 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 non. Non, mais samedi, c'est une très, très bonne idée. Comme ça, on va pouvoir profiter du week-end. Hmm? D'accord. D'accord. Oui, moi aussi, je vous embrasse. À samedi. Au revoir. Estoy hasta los cojones de hablar por signos. O sea que... Nina, o este fin de semana te vienes a vivir conmigo o se acabó. No te entiendo, Nina. No te entiendo. $9.90. No me grite, que no estoy sorda. 9.90. Y que yo era estrecha, me decía, y no era verdad. Sino que él, aquí te pillo, aquí te mato. Nunca me acarició. Ahora, que llego yo a saber que el truco está en estimularse. Yo soy multiorgásmica. Ah, yo fui muy, muy feliz sexualmente. Hasta me daban temblores en las piernas. ¿Y sabéis por qué? Porque nos gustaba hablar de esas cosas. Bueno, nos gustaba hablar de todo. Nunca tuvimos secretos ni de esto ni de ninguna cosa. Nosotros nunca fuimos como esos matrimonios que hablan y hablan por hablar y acaban discutiendo porque sí. No, nosotros siempre tuvimos motivos para discutir. ¿De qué estábamos hablando? Del orgasmo en las piernas. Pues eso, que has hecho bien en separarte, ¿eh? Ay, pobre Paco, que en paz descanse. ¿Sabes lo que te digo, Mercedes? Que me da igual si descansa en paz o no. Oye, por cierto, que de Santander al final nada, ¿eh? Todo lleno. Ay, señor, ¿dónde vamos a ir? Oye, ¿ya te has mirado el Parkinson? ¿Qué Parkinson? Sí, mira, mira, que aquí avisa el hacedor, ¿eh? Es que eso empieza por las manos. ¿Esto? Estos son 80 años, Merceditas. Yo quiero hacer los deberes y luego se me olvidan. Oye, ¿a qué clase vamos por? A risoterapia. ¿Qué ve tu manía de no coger los ascensores? Ay, calla, perezosa. Margarita, que llegamos tarde. Señora, pone no tocar. Es que si no lo veo, no me hago la idea. Pues pregúnteme, que para eso estoy. Días en el Cairo y 3 de crucero por el Nilo. Ay, Juanita, este cambio tuyo va a acabar con nosotras. ¿Al Cairo con este calor? A ver más momias. ¿Reposo? Sí, sí. Mucho reposo, me ha dicho. Ay, me sabe mal no poderme quedar con los niños, ¿eh? ¿Estás muy...? Ah, bueno, pues me alegro. Claro. Que también tus suegros tienen derecho a disfrutar de sus nietos y así no se ponen celosos. Que siempre los tengo yo. Es muy emocionante cuando...
Bueno, bueno, mira, después te llamo, ¿eh? El disfrute sexual es un derecho. Lo que ocurre es que a muchos de nosotros no nos han educado para el placer. ¿A qué no? ¿Cómo hemos aprendido? Pues cada uno a su aire y como ha podido. Pero siempre se está a tiempo. Y ahora vosotros tenéis tiempo. Calla, calla. Ni soñando quiero volver a tener relaciones. No hablamos exactamente de relaciones, sino de sensaciones. De masturbarse, ¿no? Sí, de la masturbación, no como descarga, sino como proceso de placer. A ver, es como el comer. Uno puede comer compulsivamente o sentarse y disfrutar de la ceremonia del comer. Hay que aprender a paladear, a degustar. Olvidaros de todo lo que habéis aprendido hasta ahora porque quiero que volvamos a descubrir las sensaciones. Preparad un espacio con lo que más os guste. Velas, incienso, música, lo que queráis. Os ponéis bien cómodos y os empezáis a acariciar a unos milímetros de la piel, así, suave, 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 suave. Es una caricia tipo pluma. Cuando más suave sea, mayores serán las sensaciones. Las manos, suave, así. No, 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 ¿qué haces, Carlita? No. A unos pluma. Milímetros. Pluma. Hemos llegado ya al otro mundo. Todavía no, pero si quiere hoy le pongo el aire. ¡Ay, qué vergüenza! Uy, gracias, gracias. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Mi bolso! ¡Qué chiquita yo vi cómo se me sonrió! Pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mar. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mar. ¿Qué voy a hacer? Mamá, soy yo. Yeah, yeah, yeah. Mi hija. Mamá, ¿qué haces? Pues, un poco de ejercicio. Te he traído una sorpresa. Se llama Sam. Bueno, le he llamado Sam para que no te tengas que aprender otro nombre. Está adiestrado para no escaparse ni perderse. Duerme 6 horas al día y tiene que caminar 4. Ah, muy bien. ¿Te has escapado del trabajo? Sí, de hecho ya tendría que estar allí, pero puedo llamar y decir que llego más tarde. Ay, niño, por Dios, no me hagas sentir mal. Bueno, te veo luego. Mamá. ¿Qué? Es vegetariano. Ah,
carne, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Porque es vegetariano. Pero qué hermosa que sos. Espera, Juanita, te la voy a volver a tomar porque te marca una tensión normal que en ti no es normal. Doctor, ¿usted tiene fantasías? Sí, claro. Por supuesto, sí, sí. A veces imagino que me toca la lotería o... No me refiero a eso. Me refiero a, por ejemplo, imaginar que acaricias a una persona que te gusta. O que en el fondo no le estás acariciando porque no le tocas. Pero tú le acaricias la nuca y los brazos. Y notas cómo se le pone el vello de punta. Porque se le pone como en esos programas de televisión donde las personas mueven cosas con la mente. Pues igualito. Quiero que a la otra tampoco la veas. Está bien. Te quiero. Yo también. Abuelo, ¿tú follas? Claro. ¿Y con quién? Uf, con una mujer que lo tiene todo. ¿Es tu novia? Sí. ¿Y la abuela? Con la abuela nos quisimos mucho. Pero el sexo... ¿O su enfermedad? Tal vez sí. ¿Por qué son tan complicadas? Porque les hablamos poco.
¿Qué te ha pasado, Pepe? Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué te pasa? Ay. Sí, hija, solo es una contractura. Reposo. Reposo y antiinflamatorio. Bueno, hija, que voy a despedir al médico. Un millón de gracias, doctor. Uy, le traigo una bolsa para el bizcocho, ¿eh? No, siempre tengo una preparada para las urgencias. Con los niños ya se sabe. Gracias. Lo del reposo es importante. Claro, claro. Esto hará que no te salgan hematomas. No estás acostumbrado a correr en casa. Pero ya aprenderás. Hay muchas cosas que no has visto. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. Pienso que te acaricio, casi sin tocarte el vientre, los genitales. Los genitales es un poco fuerte, ¿no? Esta relación es una locura. No tiene futuro. Pero no dices que te volvió loca. Tanto fuego y tanta pasión. Y tantos años. No puede ser. Otra vez no. Estoy harta de sufrir. No pienso volverme a enamorar. Se acabó. Hablaré con él. Al menos decime por qué. ¿Hice algo que te molestó? ¿Dije algo? No entiendo. No, es mejor que no nos veamos más. No, está bien. Es mejor así. Bueno, como quieras. ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo bien. Mucha suerte. Bueno, cuídate vos también. Abuelo, ¿estás bien? Sí. ¿Vos no te acuestas? No, no me vaya a quedar dormido. He conseguido un curro en una panadería y mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Así que mejor no me acuesto. ¿Seguro que estás bien? Sí. Sí. Thank you.
es como el cuento de la Bella Durmiente. Tiene que llegar el príncipe, besarla para que despierte. No, no tenemos por qué esperar a que ningún hombre nos cuente lo que es el sexo. Lo importante es disfrutar cada momento. Eso es lo importante. El orgasmo ya vendrá por sí solo. Bueno, todas sabéis acariciar con las manos, con la boca, pues podéis hacerlo también con los pechos, con los muslos, o sea, jugar con él. Al fondo a la derecha. Como los lavabos. Uno, dos, tres. Y arriba, brazo derecho. Izquierdo, eso es grande. Fuerte, cuatro más. Uno, dos, tres. ¿Puede decirme en qué clase está inscrita Herminia Pérez Rivas? En la de sexo. Primera planta, segunda puerta. ¿Clases de sexo aquí? Qué gracia, ¿no? ¡Oh! ¡Una despedida sin champán! ¡No hay despedida! Verás cómo te alivia. Este es para ti. ¿Este? Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Para que te acuerdes. No me olvido de ti. Oh, eres muy buena. A mí me gustan más los de verdad. ¿Te lo cambio? No. Que mamá me ha dicho que no ha sido nada. Mejor, ahora está peor y se lo ha llevado al hospital. Ay, perdona, hija. Es que estaba... Nada, que nos oía. ¿Pasa algo? No, que estábamos preocupados, que os hemos estado llamando un montón de veces. ¿Tenéis el teléfono estropeado? No, no, ¿qué va? ¿Qué tal, papá? Bien. Mamá, abre la puerta. ¿Para qué? Pues para ver a papá. No, que ahora está estupendo. Quiero decir que está dormido. Otro día, ¿eh? Mm-hmm. Adiós, cariño, adiós. Adiós. Mamá, es lo mejor. Se ha quedado una habitación libre y tenemos que decidir hoy mismo si la queremos o no. ¿Una habitación? Sí, por más vueltas que intento darle, no sé lo que es. Te juro que no lo sé. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada o simplemente principio de Alzheimer, aunque me parece más bien demencia senil. ¿Demencia senil? Sí. Tan joven.
Ay, hija, qué desgracia. Bueno, pero aquí habrá buenos médicos, ¿verdad? Porque ahora lo más importante es que te examinen bien y te digan cómo frenarla. Mamá, eres tú la que está enferma. ¿Enferma yo? No espero que lo entiendas, porque tú no estás bien, mamá. Pero espero que por una vez en tu vida me hagas caso. Yo siempre te he hecho caso. Sí, claro. Como ir a esas clases de... Pues sí, son unas clases donde me recuerdan que mi cuerpo todavía está vivo. ¿Tu cuerpo? Mamá, por favor, tienes 70 años. ¿Crees que a los 70 años no tengo deseos? ¿Crees que estoy enferma porque la compañía que deseo no es la de un perro? No, no. Quiero que te vayas de casa, Nina. ¿Qué? Lo que has oído. He empezado a salir con alguien. Estoy soñando. Me echan de mi trabajo por tu culpa. Lo he dejado todo por cuidar de ti. Y me echas de casa porque has empezado a salir con alguien. ¿Eres tú quien me está echando de mi casa? Búscate a alguien, Nina. Alguien con quien hablar. Pero no solo con las manos, sino con los ojos, con la boca, con todo. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Pero pasa, no te quedes ahí. Pasa, por favor. Le preparas un té. Mejor un café. Perdón, chocolate. Chocolate. Pasa, por favor, pasa. Deja las cosas ahí. Siéntate. Eso. Siéntate, siéntate. Tan bonito. Gracias. Mira, Julián, será mucho mejor que dejemos las cosas claras desde el principio. Y nosotros estamos en el principio, ¿o no? Sí. No me quiero volver a enamorar. Ya he sufrido demasiado. Y lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. ¿De verdad lo entiendes? Claro. ¿Y te parece bien? Por supuesto. Podría llevar mis muebles. Claro. Chocolate. Para la visita de tu padre. ¿Eh? De su novia. ¿Qué tontería es esa? Nada, una mujer que ha venido hace un rato llorando y está hablando con tu padre como si estuviera en su casa. Para mí que entre una caja y otra habrá que hacer un huequecito más. Pero es que mi padre no conoce a nadie aquí. Pues te aseguro que no está solo. ¿Y esa mujer? ¿De dónde ha salido? Del parque, de donde sea. ¿Qué más da? ¿Cómo que más da? ¿Cómo puede ser una buscapelas? ¡Una enferma! Alfredo, por favor. De las clases de sexo. ¿Eh? Eso, que la ha conocido en las clases de sexo. ¿Que es una broma esto? No. O sea que el tipo viene sin avisar, se instala, no nos da un duro y se mete en una puta clase de sexo. ¿Para qué? Para follar. Un poco más de respeto, que estás hablando de mi padre, de mi abuelo. Y te jode que se haya enamorado y se vaya a gastar todo su dinero con ella. Alfredo, por favor, ¿quién no tiene la culpa? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? El problema es que mi padre tiene 70 años. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que tenga 70 años, que folle o que se haya enamorado?
Si quiere follar, que folle, que folle. Pero no voy a permitir que ninguna mujer le meta ideas raras en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué está mirando? ¿Qué dice el chocolate? ¿Qué le pasa? Siempre está así. Mi padre quiere tener novia. Muy bien, pues que lo mantenga ella. Ah, y le voy a decir muy claro, que no me gustan sus muebles y no me importa lo que había en el cajón secreto. ¿Cómo que te mudas? ¿Qué pasa? ¿No estás a gusto con nosotros? ¿Qué es? ¿Qué por los muebles? ¿A qué es por los muebles? ¿A qué sí? ¿Qué quieres que te diga, papá? Que me gustan tus muebles. Bueno, sí, me gustan tus muebles, papá. ¿Satisfecho? Ya lo sé, pero ¿qué hay con eso? Contá conmigo. Y déjame crecer, vos. Nuria. Julián. Esa mesita. Hijo. ¿Tu papá? Hoy... El domingo venimos a almorzar, Paella. Claro, el cajón. ¡Papá, el cajón! Mamá, siempre me has pedido que te llame para decir que voy a ir. Y bueno, te llamo para decirte que no voy a hacerlo. Estoy en casa de Nico, mi novio. Sí, yo también tengo novio. Es francés, pero comunicamos muy bien. Ya te lo presentaré. Ah, y también pienso que no estás gorda. Bueno, solo un poquito. Cambio por otra cosa. ¿Tramposo? Sí. Guapa.
nacido. Con la ilusión que tenía. Abuela que estaba saludable y en buen estado como aquel que dice hasta 3 meses. Mira, que le dije que se lo cambiaba, ¿eh? Pero nada, ni hablar. Pobre Carlos. No se quejará. Morir a los 90 años y de placer. ¡Qué hermosa luz! Sí, cierto. Es la misma luz que había el día que hice el amor por primera vez. Y era una mujer tan hermosa. Uy, es que yo tuve la juventud revuelta, ni se imagina. Sí, nos imaginamos, sí. Que las primeras veces nunca se olvidan. Pues yo no me acuerdo. Sí, porque no te habrá gustado. Pero tú sabes lo que es acariciar por primera vez esa piel con la que tanto has soñado. ¿Y qué piel? Thank you.